Lo volátil que es esto, Ramón. Mira lo volátil que es esto. Muy buenos días, amigos y suscriptores del canal de finanzas. Bitcoin llega a un alto histórico. No un alto histórico, pero un alto que no veíamos. Le vamos a decir desde cuándo. Por una noticia falsa. Ojo, por una noticia falsa. Vean el impacto de esto. Bitcoin hoy tocó los 30 mil dólares. Que no dejé yo una bendita orden. Fíjate, llegó a los 30 mil dólares. Vamos a ponerlo en el diario. ¿Cuándo fue la última vez que vimos a Bitcoin en 30 mil dólares? En agosto. Señores, hoy Bitcoin subió. Mira qué volátil es el mercado. Mira cómo son los movimientos. Ayer o antes de ayer, el viernes, el jueves, estábamos en 26 mil y subió un 12% con un solo lugar. Una sola noticia nos sube a los 30 mil. ¿Y cuál fue esta noticia? Lo que le hemos estado diciendo. Tenemos meses diciendo, el mercado está esperando la aprobación del primer ETF. A mí me llegó esa noticia. Yo corrí, no estaba aquí en la casa, corrí para venir a hacer esa noticia. Pero en el camino salió de que no era real la noticia, de que era una noticia falsa, de que era un fake news. BlackRock lo confirma y dice, Bitcoin pierde las pérdidas, pierde las ganancias, después de que BlackRock negara el informe de aprobación del ETF. O sea, salió un informe que ahora vamos a ver quién es que lo puso, pero ese informe después se dijo que era falso. Y miren el salto que se pegó Bitcoin, señores. Aquí todo puede pasar. Sigue en verde, no cayó otra vez a donde estaba, pero, señores, estamos muy cerca. Muy cerca y el mercado te está dando señales. Bitcoin subió repentinamente el lunes antes de renunciar a casi todas sus ganancias después de que el administrador de activos BlackRock negara un informe de medios criptográficos que los reguladores estadounidenses ya habían aprobado la solicitud de alto perfil para un producto de inversión. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Que cuando pase realmente es para los malditos 50 mil que nos vamos. Eso fue en un momentito. Vamos a mostrarle aquí. Vamos a ponerlo al minuto, papi. Esto está prendido, señores. Vamos a ver en un minuto, señores. Desde aquí, 16 de octubre a las 11:35, 11:36, 11:37, 11:38, 11:39. El punto más alto. Bitcoin en los 30 mil. ¡Pum! Y después vinieron y dijeron que era falso, que no, que qué tal, qué vaina. Y ha bajado. Pero eso lo que te tiene que demostrar a ti es qué tan emocionado está el mercado para que esto suceda. Que cuando esto suceda, no veremos vuelta atrás. Bitcoin, conocido por su volatilidad, cotizaba por última vez del alza a 28.200 dólares después de subir anteriormente un 10% a 29.900, su nivel más alto desde agosto. El medio de criptomoneda Cointelegraph había informado anteriormente que la Comisión de Bolsa de Valores había aprobado una solicitud importante al administrador de activos BlackRock para un fondo cotizado en la bolsa de Bitcoin al contado, antes de retractarse de la historia. Y aquí Catalina dice, atención, Cointelegraph manipuló, mi amiga Catalina, mira, on fire de una vez. La noticia falsa del ETF de BlackRock, Rollbit expone a Cointelegraph. Al parecer, la cuenta oficial de Rollbit comentó al último tweet no borrado de Cointelegraph con una operación proveniente suya, en el cual metían 50 mil dólares a 50X antes del pump y vendían en 30.250, justo en el top, consiguiendo 2.2 millones de dólares. Bueno, yo no sé si es manipulación, yo no sé, pero si yo soy dueño, si yo soy un reportero que sale la noticia y voy a escribir la noticia, papi, yo lo he hecho, y eso no es manipulación. Antes de yo hacer el video, ya yo tengo mi orden ahí, porque que papá, tú vas a pensar en ti primero, no es malo. Yo no creo que sea manipulación, yo creo que debe ser, no sé, una confusión a estas alturas, no creo que ellos hagan eso. Pero dice Jorge Altamira, aquí un marciano, dice, la respuesta del tuit, nos disculpamos por el tuit que llevó a la diseminación de información incorrecta sobre el BlackRock Bitcoin ETF. Una investigación interna está siendo llevada, estamos comprometidos con la transparencia y vamos a compartir todo lo que encontremos con esta investigación en el público. Una vez se concluya
en 3 horas. Vamos a ver qué ellos van a decir. Yo no digo que sea manipulación directamente. Yo digo que tal vez vieron la noticia y se emocionaron y vinieron corriendo y guapata. Y ahí está. BlackRock ha confirmado que el tweet es, que esa noticia es falsa. La aplicación todavía la están revisando. Pero, ¿qué pasa? Ok, Marciano, es falsa la noticia. Pero, ¿y cuando sea verdadera? ¿O tú crees que nunca será verdadera? ¿O tú viendo todo el panorama, tú crees que nunca va a ser una realidad eso? ¿Tú crees que nunca se convertirá en una realidad? Más de 7 grandes empresas de inversión pidiéndole a la SEC que le aprueben un ETF de Bitcoin. Lo están haciendo porque ellos creen que puede ser posible. Más de 7 empresas con mucho dinero, mucho lobby en el Congreso, tratando. ¿Tú crees que nunca va a suceder? Siéntate, que te lo voy a decir. Vivimos, porque la recompensa es tal. No, esa no, es una canción. Pero es lógico que va a suceder. ¿Cuándo? Es la pregunta. ¿Cuándo va a suceder? Es lo que va a definir aquí. Pero es muy, muy lógico que esto va a suceder. ¿Ok? Y cuando suceda, usted y yo queremos estar listos. ¿Qué pasó el viernes? Si tú no sabes lo que pasó el viernes, Adolfo, tú estás perdido, papi. Tienes que estar atento. Yo sé que no estamos haciendo tanto video, pero el sábado, el viernes hicimos un video y el sábado hicimos un live stream. El viernes era la fecha límite que tenía la SEC para apelar una decisión en la corte, en el tribunal, en contra de Grayscale, quien ganó. Grayscale, damas y caballeros, ganó en contra de la SEC. El tribunal, el juez le dijo a la SEC que no tiene razón por la cual negarle la aplicación de un ETF. No hay razón para eso. ¿Por qué? Porque ya ellos mordieron el anzuelo. ¿Cuál fue el anzuelo? A ver si ustedes están poniendo atención. A mí me gusta ver si la gente está poniendo atención. ¿Cuál fue el anzuelo de que ellos aprobaron un ETF de futuros de Bitcoin? Entonces el juez dice, ok, ¿por qué ustedes aprueban un ETF de futuro y no pueden aprobar un ETF en spot? Ah, porque el ETF en spot va a beneficiar a Bitcoin. Entonces eso no es justo, SEC. Estás actuando con mala fe. Y por eso es que la SEC le dijo, no, la SEC no, un juez en la corte, en el tribunal, le dijo a la SEC, perdieron. Y ustedes tienen hasta el 13 de octubre, viernes 13 de octubre, guárdense ese día, un día muy importante para todos. Le dijo, ustedes tienen hasta el 13 de octubre para apelar, porque aquí cualquier decisión se puede apelar. Y ellos dijeron que no iban a apelar. Entonces, ¿qué sucede después de ahí? Ellos tienen que aprobarle la aplicación a Grayscale. Y si se la aprueban a Grayscale, ¿tú crees que no se la van a aprobar a BlackRock? Porque es que aquí todo funciona de que yo te pido a ti un favor, yo te pido a ti una bolsa de hielo. Y si tú me dices que no, tú tienes que darme una explicación. ¿Por qué no? Porque si no, yo te voy a demandar. Y si tú le das una bolsa de hielo a otra gente, en el caso de la SEC, aprobó darle helados a otra gente y no me quiere dar una bolsa de hielo. ¿Por qué? Explícame por qué. Y ahí es donde la Corte Suprema, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en D.C., le dice, no, enséñame, dame una buena razón, una razón de las cuales ya no están aquí. Dime una buena razón por la cual la Corte debe de entenderte a ti. Dame una razón lógica por la cual es bueno no tener un ETF de Bitcoin en spot. Y si no tiene, el viernes era el último día y ellos no tienen. Así que esta noticia es falsa, pero de qué va a suceder, tú te puedes tatuar en la cara, te puedes poner un tatuaje. En la cara. No te estoy diciendo que compre Bitcoin, no te estoy diciendo que compre nada. Muchas cosas pueden pasar. No invierta dinero que tiene miedo a perderlo. ¿Ok? Hay mucha volatilidad. Mira eso, te rompe. Eso si tú vas en short o en long, te rompe. Aquí no hay análisis técnico que valga. Esto te iba a romper en dos. Sea long o sea short, por esos movimientos que tú tienes ahí. Bulls are back, dice Cryptos Are Us. Si el video le gustó, como siempre, vamos a pedir que le den una manito arriba. Marciano Finanzas, cierra sesión.